Buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Edilberto Casado y soy director de la carrera de Ciencias de Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Continuando con las charlas del programa Intercambio de Talentos, en el marco del convenio de colaboración que nuestra especialidad suscribió con la Biblioteca Nacional del Perú a fines del año pasado, doy la bienvenida en esta oportunidad al licenciado Gino Ocrospoma Calderón, quien ofrecerá la charla Identificadores Internacionales de Publicaciones, ISBN e ISSN. Gino Ocrospoma es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gestión Pública, con estudios especializados en gestión cultural, diseño y proyectos de inversión pública y privada. Es coordinador de la Agencia Peruana del ISBN, actuando como representante de nuestro país en la 13ª Reunión Iberoamericana de Agencias ISBN en la ISBN International Annual General Meeting de New York y en la 17ª Reunión Iberoamericana de Agencias de ISBN en Santiago de Chile. El licenciado Crospoma cuenta con amplio conocimiento de la industria editorial, brindando asesoramiento y realizando ponencias en temas relacionados a la ley del depósito legal e ISBN. Es autor de Panorama de la Industria Editorial en el Perú, Análisis Estadístico 2008-2019. Mucho les agradeceré, en caso de tener preguntas, las escriban en el chat a fin de que nuestro expositor las responda luego de concluir su charla. Dejo con ustedes al licenciado Gino Crospoma. Muy buenas tardes, doctor Casado. Para mí realmente es un honor haber recibido la invitación de parte de ustedes a fin de a dialogar respecto a los temas que vamos a tratar, que es básicamente lo que son identificadores internacionales, específicamente en lo que corresponde al tema del ISBN y ISSN. Espero que la experiencia adquirida en estos años se manifieste en esta exposición y los conocimientos vertidos pues, sean de su alcance y puedan utilizarlos en algún trámite o en algún tema particular que puedan tener, ¿no? Voy a compartir pantalla. Pues bien, como les manifesté, el tema a tratar el día de hoy es respecto a los identificadores internacionales de publicaciones. Hay una gran variedad de identificadores internacionales. Lo que nos congrega en esta reunión es básicamente los dos aspectos respecto al ISBN y al ISSN. ¿Ya? Lógicamente, como ya les manifesté, hay una diversidad de identificadores internacionales. Pero los que administra directamente la Biblioteca Nacional en estos momentos es el ISBN y el ISSN, es por eso que nos centramos básicamente en estos dos estándares. Pues bien, comencemos entendiendo exactamente qué es un identificador internacional para publicaciones monográficas o serias o de otro tipo, ¿no? Pues bien. Los identificadores internacionales son códigos normalizados que obedecen a estándares internacionales. Generalmente cada tipología de estos estándares pues obedecen a normas internacionales ISO, que son avalados a través de comités de análisis y evaluaciones en la cual pues se analiza la data, los metadatos que integra cada uno de estos registros, ¿no? Pueden ser de dos características, numéricos o alfanuméricos. Dependiendo de del tipo de publicación a la cual califica este estándar, pues se determina si corresponde a la categoría numéricos o alfanuméricos.
Exactamente lo que hace estos códigos internacionales es proporcionar o facilitar la comunicación rápida y eficaz de los metadatos asociados a estos registros. Esto pues permite una comunicación más fluida en los diferentes canales, sea de distribución, de comercialización, sistemas de bibliotecas y entre otros, ¿no? A su vez, también facilitan la compilación y actualización de directorios y bases de datos. Si bien es cierto, la información que se suministra en estos dos, en estos dos estándares obedecen a características distintas que los vamos a ir desarrollando más adelante. Pero al ser metadatos ricos en información, pues estas bases de datos generalmente son migradas periódicamente a través de los diversos canales. Y hecho esto, pues es que la data que administra cada agencia, pues es digamos, vertida y se suministra a través de los canales de venta y distribución, sea de libros o revistas o publicaciones periódicas, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos estándares internacionales? Pues bien, son únicos en el mundo. No existe la posibilidad de que un mismo número atribuido a una publicación, pues sea repetida en otra publicación. Es imposible. Para esto, pues, sea en el caso del ISBN o sea en el caso del ISBN, pues, existe una agencia de registro nacional. Que es la encargada de la administración a nivel local o a nivel de país de de la suministración de los números tanto de ISBN como de ISSN. Esto pues asegura que no exista opción a que se pueda repetir un número en dos o tres publicaciones con las mismas características, ¿no? Es por eso que es su cualidad de ser única en el mundo. Tiene una finalidad específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues dichos estándares son concebidos de acuerdo a la tipología del producto al cual van dirigidos. Es decir, si yo creo, si yo tengo ISBN, está dirigido a un público objetivo, a una tipología de una publicación, que en este caso son las monografías. Al ser un código ISSN, pues va dirigido a digamos, a una tipología de producto, que son los recursos continuos o publicaciones periódicas o seriadas, como queramos llamarlas, ¿no? Es por eso, cumplen una finalidad específica, un campo de acción específica sobre un tipo de material. Tiene la interoperatividad, quiere decir que la data que administra cada uno de estos sistemas, pues, posibilitan, digamos, el intercambio de información a través de los diversos sistemas de forma fluida y segura, ¿ya? Eso es lo que le permite que la información o que almacena dichos sistemas, pues, sean visibles a través de otros canales o conductos, ¿no? Permanencia. Pues el número que se le atribuye a una publicación, pues es al ser único, también perdura a través del tiempo. Quiere decir que tiene que ver con la unicidad, ¿no? No puede repetirse y es válido a través del tiempo, no puede reutilizarse, porque es atribuido a una publicación con ciertas características definidas en el momento de la gestión del registro. ¿Ya? Ahora bien, ya nos centremos más o menos en la concepción de lo que es un código internacional de publicaciones. Pues ahora ya desarrollemos básicamente en principio lo que es el ISSN, ¿no? Perdón, el ISBN. Pues bien, ¿qué es el ISBN? Muchas veces hay personas que desean hacer el trámite, pero no entienden muy bien qué es obtener o qué significa obtener un ISBN, ¿no? El ISBN es un código internacional único, como ya lo manifestamos en un principio, para publicaciones monográficas. ¿Qué quiere decir?
que esté enfocado a un tipo de publicación que son los libros en sus diversos formatos y materiales afines a esta condición de ser monografías o libros, ¿no? Es un código numérico, identifica una publicación y las características propiamente de esa publicación. Quiere decir que el número atribuido a la publicación pues, está vinculado a ciertas características propias de la publicación, como son el título de la publicación, el número de edición, el editor propiamente encargado de la, o responsable de la edición de la publicación, el tiraje, los autores, son información que va asociada al registro, no es simplemente un registro, sino que ese registro pues, representa una gran variedad de metadatos, los cuales son registrados al momento de hacer el trámite correspondiente, ¿no? Básicamente, el ISBN nació como una necesidad comercial, en el sentido de que los libreros y los almacenes necesitaban de un identificador para sus publicaciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la distribución y comercialización de la publicación, es decir, poder referenciar a través de los diferentes sistemas del almacenamiento o ventas datos vinculantes a la publicación. Y eso de esa forma nació este estándar. Es por eso que los orígenes básicamente son comerciales. No tiene ninguna vinculación con los derechos de autoría o similar, o derechos conexos. Muchas veces existe, digamos, la duda en el sentido de que se cree que con hacer el registro del ISBN lo que uno hace es patentar o reconocer los derechos de autoría. Esto no es así. Es una aseveración que es totalmente incorrecta. Que se suele cometer errores en el sentido de la interpretación muchas veces, pero la única entidad encargada de velar o proteger los derechos de autor pues es Cinecopy. El ISBN básicamente lo que hace es identificar una publicación para fines de distribución y comercialización. De esta manera agiliza los diversos sistemas de venta de libros y distribución de publicaciones, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué obtengo gestionando un ISBN? Pues hay una diversidad de ventajas que se obtienen con esta gestión o esta obtención del número correspondiente, ¿no? Entre las principales podemos nombrar pues, la visibilidad. Al ser único en el mundo, pues te permite y al poder acceder a una base de datos, esa base de datos, como ya les manifesté, es migrada semestralmente a base de datos internacionales. Esto a su vez alimenta los diversos base de datos relacionados a venta de libros o catálogos. Esto permite que su publicación, digamos, esté más al alcance, le da mayor visibilidad en el mundo editorial y a través del Internet, ¿no? Es decir, que si usted genera, digamos, un ISBN en este momento, y de acá, si bien es cierto, la alimentación es inmediata en nuestra base local, pues la base internacional se actualiza semestralmente. Quiere decir que en 6 meses, probablemente, ya lo encuentre en los diversos canales de venta o referencias de publicaciones monográficas. Es más, solamente con digitar el número del ISBN en un buscador cualquiera como Google, pues puede ya obtener la referencia de que esa búsqueda como resultado le da datos vinculantes a la publicación que usted que realizó, ¿no? Es por eso que muchas veces se valora el tema de la visibilidad más que el tema comercial, ¿no? Le da una identidad a la publicación. Al ser único, no existe posibilidad de que existan confusiones en cuanto a la referencia correcta de una publicación. Haciendo una sinonimia, podemos determinar o poner como ejemplo, tal vez, es como el DNI de las personas. Quiere decir que un número de DNI pues, no es repetible en otra persona, por más que sea un familiar cercano, qué sé yo.
Así que el ISBN es algo similar. Es como un número de pasaporte, una cédula de identidad o un DNI. Si quieren encontrar una sinonimia o ejemplarizar esto, ¿no? Ahora bien, en el tema del sector editorial, pues es importante en la gestión de ventas. ¿Por qué? Porque a través de este número se referencia las compras, las ventas e inclusive los intercambios de productos entre los diversos sistemas de venta de libros. Es la forma en la cual usted puede referenciar correctamente la publicación en un canal de distribución o venta de libros, ¿no? La estructura del ISBN permite que a su vez se tome como base este número para la generación del código de barra. La generación del código de barra es digamos, un producto alterno o un valor agregado que se otorga al momento de gestionar el ISBN. ¿Y esto por qué? Porque anteriormente la agencia peruana del ISBN no estaba a cargo de este estándar, solamente la función era generar el ISBN y el código de barra lo obtenía por otros medios. Digamos, era el sector privado que otorgaba este código de barra. Pero por un tema de convenio entre la Agencia Internacional del ISBN y la Agencia del Código de Barra, GC1, antes EAN Perú, o EAN Internacional, pues se firmó un convenio en el cual toda publicación que obtenía el ISBN podía a su vez gestionársele el código de barra. Es así que en mérito de este convenio, pues la agencia peruana del ISBN otorga ambas cosas en un kit que implica el ISBN y el código de barra. ¿Ya? Te permite referenciar correctamente la publicación. Esto muchas veces es muy valorado en el tema digamos, educativo, en el tema de citar una fuente correctamente, porque a través de esta referencia, pues, te ubica la publicación para una cita correcta o para incrementar las referencias que puedas tener en aspectos de una investigación propia, ¿no? Ahora, también contribuye mucho en medir la producción nacional de un país. A nivel regional y a nivel internacional, pues, digamos, este estándar permite tener datos estadísticos respecto a la evolución de la producción editorial. Es una de las fuentes más ricas, digamos, en cuanto al suministro de este tipo de información. Es así que las diferentes agencias, en algunos casos, hacen investigaciones de tipo estadístico en el sentido de la evolución de la producción editorial nacional, teniendo como índices, digamos, o opciones de búsqueda y de cruce de información, los diversos aspectos o metadatos que se ingresan en el registro del ISBN, ¿no? Ahora bien, la estructura del ISBN. La estructura del ISBN, en alguna ocasión, se pensaba que cada bloque de número no obedecía, digamos, a una característica propia. En el sentido de que el ISBN está constituido de 5, digamos, grupos de elementos distribuidos dependiendo de las características propias de la publicación, ¿no? El primer grupo obedece al elemento GC1, que básicamente es el elemento del código de barra. Este es repetible casi en todas las publicaciones, ¿ya? No hay una distinción, por ejemplo, si uno coge una publicación, digamos, del extranjero, por decir España, igual su ISBN va a comenzar con el 978 porque es un código que identifica el área el ámbito del código de barras, ¿ya? Actualmente este prefijo aún está en el mercado, el 978, pero de acá en adelante, cuando se agote este prefijo, pues entrará a tallar el 979. ¿Ya? Y en algunos países ya en paralelo se están gestionando números o se están generando números con el 978 y el 979. El segundo bloque
es el elemento de grupo de registro, ¿ya? Este elemento es atribuido por la Agencia Internacional del ISBN, ¿ya? Identifica básicamente el país sobre el cual se gestiona el ISBN. En este caso, el 612, como se ve en el ejemplo, es un prefijo país Perú. Paralelamente, aún tenemos vigentes algunos prefijos relacionados al 979972, que aún está vigente. Actualmente están vigentes el 9972 y el 602, pero con la característica que el 9972 es un código, digamos, un elemento que ya está terminando su stock. Por lo tanto, lo más usual que pueden ver en este momento, en la actualidad, es el 612 como código país de Perú, ¿ya? El tercer elemento es el elemento del titular. Este elemento corresponde estrictamente al editor al cual se le atribuye el prefijo editorial. El prefijo editorial es un número, es un prefijo o un número que se le atribuye al editor propiamente. Quiere decir que en el ejemplo del 48329 le va a corresponder únicamente a un editor. Por ejemplo, Pontificia Universidad Católica. Quiere decir que todos los números asignados con ese prefijo van a corresponder a una entidad, que en este caso, como el ejemplo les mencioné, que podría ser la Pontificia Universidad Católica. ¿Ya? El siguiente elemento, que vendría a ser el cuarto, es el elemento de la publicación. Este elemento hace referencia al número consecutivo de la publicación. Quiere decir que dentro del bloque de prefijo editorial 48329 es la cuarta publicación que viene, enmarcada en dicho prefijo. Es el cuarto elemento de dicho prefijo, ¿no? Y el último elemento es el dígito de comprobación o de control, que obedece a una cuestión. Este dígito pues asegura el uso correcto de los dígitos precedentes, ¿no? Ahora bien, el dígito titular o el de editor es el que otorga la agencia peruana del ISBN. ¿Y cómo se atribuye este dígito? Es para esta asignación del prefijo editorial, pues se analizan ciertos datos relacionados o vinculantes al editor, que en este caso son solicitados al llenar los formularios correspondientes. El factor más importante para hacer medible en este caso es la capacidad de producción del editor. Mientras más extenso sea el número, en el ejemplo podemos ver que el prefijo editorial es el 48329, mientras más extenso sea ese número, menos capacidad de números atribuibles va a tener el prefijo editorial. Ya, en el ejemplo, póngase, como les manifesté, iban en el cuarto número a publicar, pero este prefijo solamente tiene capacidad de 10 dígitos o de 10 publicaciones. Entonces, si es un prefijo editorial de 2 dígitos, por ejemplo, va a tener mucho más capacidad que el de 5 dígitos. Es por eso que es importante que el editor, al momento de hacer el registro, nos suministre la información correspondiente y real de la capacidad de producción que tiene durante un año de gestión, ¿no? Cabe resaltar que el número del ISBN siempre va a estar constituido de 13 dígitos, ¿ya? Si usted contabiliza los dígitos del número propiamente asignado, se van a dar cuenta que está conformado por 13 dígitos. Antiguamente, estamos hablando del 2007 para atrás, la estructura del ISBN estaba conformado de 10 elementos o 10 dígitos. A partir de 2007 para adelante, pues el ISBN sufrió un cambio trascendental en cuanto a la estructura propiamente. Por dos razones, básicamente. La primera, porque el dígito, la capacidad ya se había agotado, así que teníamos que ampliar capacidad. Y la otra, por la compatibilidad con el código del código de barra, con el prefijo del código de barra, porque a partir de esa fecha asignábamos paralelamente el ISBN y el código de barra. Un poco de
historia, tal vez, para que pueda referenciarse, porque si por ahí cogen una publicación del 2005, 2006, van a poder ver que la cantidad de dígitos del ISBN solamente está formado por 10 dígitos, pero actualmente básicamente son 13 dígitos los que están vigentes. Como toda norma, tiene ciertas, digamos, atribuciones y restricciones en cuanto a la aplicación. En cuanto a la aplicación, básicamente, lo que se quiere es que sea una publicación cuya esencia, digamos, sea la de que esté disponible al público. Quiere decir que la publicación que va a gestionar ISBN tiene que ser una publicación que va a salir al mercado, por decirlo así, para que esté al alcance del público. Porque muchas veces, y eso mucho ocurre en el tema de publicaciones digitales, se cree que si yo tengo concebida la idea de que voy a producir algo, una publicación, ni siquiera materializo el producto o la publicación y ya quiero gestionar un ISBN. No, se saca el ISBN en el momento que uno ya tenga, digamos, elaborado el producto, el machote o la muestra preliminar, digamos, y ya tiene la plena seguridad de que la publicación se va a concretar, ¿no? Cuando yo inicio el proceso de creación de mi producto, ¿ya? Eso es bueno aclarar siempre. Ahora, el ISBN es aplicable para libros, folletos impresos e inclusive para publicaciones en braille. También el ISBN se atribuye a las publicaciones electrónicas o publicaciones multimedia, teniendo como característica que el componente principal sea textual. ¿Esto por qué? Porque el ISBN fue concebido con la idea originaria de que se asigna el ISBN a toda publicación monográfica, quiere decir que es una publicación que desarrolla un texto y no simplemente, digamos, sea algo, digamos, como un directorio con pequeñas referencias, nada más, ¿no? Tiene que desarrollar una idea, un texto, un contenido, ¿no? Asimismo, son asignables a las publicaciones, a los e-book, sean estas que se encuentren en soporte físico, como puede ser el caso de los CDs, DVDs, USBs, ahora inclusive, o los que estén disponibles en Internet para su descarga o retransmisión. Asimismo, también es asignable a las publicaciones denominadas audiolibros. Igual, sea en soporte físico o accesibles en Internet para descarga y retransmisión. Los ejemplares digitalizados de una publicación monográfica impresa también. Asigna un ISBN independientemente de que la publicación impresa como tal tenga un ISBN, a la digitalización de esa publicación también tendrían que sacarle ISBN porque son características distintas las que va a tener la publicación. Los metadatos asociados a dicho componente son totalmente distintos, ¿ya? Igualmente, los videos y transparencias educativas son publicaciones a las cuales se les puede atribuir el número de ISBN. Ahora, las restricciones. La restricción principal son las publicaciones seriadas. Llámese revistas, periódicos, boletines, anuarios, aquella publicación que tiene cierta periodicidad en el tiempo. ¿Ya? Los materiales impresos de carácter temporal, como aquellos que tienen característica promocional y similares, ¿no? Las grabaciones de sonido musical, los CD, DVD musicales, no llevarían ISBN, porque no está dentro de, digamos, de las publicaciones a las cuales califica para la obtención de este número. Los programas informáticos, con la excepción de que si son de carácter educativo y formativo, previa evaluación se les podría asignar el ISBN. Para esto, pues, el editor, si tiene conocimiento y sabe que su publicación entra en este lote de carácter educativo formativo, tendrá que presentar una muestra, un machote de la publicación para que la agencia, a su vez, emita opinión previa evaluación. ¿Ya?
De la misma forma, las impresiones artísticas y carpetas sin portada y texto, los sitios web tampoco son atribuibles para la asignación del ISBN, los tablones de anuncio electrónico, comúnmente a veces conocidos como blogs, los almanaques, las agendas, los calendarios, los buscadores y los juegos. Tampoco califican para obtener este estatus. Bien. Ahora, esto tal vez esté un tanto adelantándome a las preguntas que pueden ver, que generalmente son los, digamos, lo más resaltante o las dudas permanentes que suelen haber en este proceso, ¿no? Cambio en las publicaciones. Cuando uno realiza algún tipo de cambio sustancial en las publicaciones, debería gestionar un ISBN distinto, porque generalmente estos cambios sustanciales se dan en los contenidos. Si yo cambio contenidos, modifico contenidos, suprimo contenidos, actualizo información de tipo estadística, por decirlo así, ya el producto es otro, es distinto. Por lo tanto, se debe atribuir un ISBN distinto a la edición correspondiente. En este caso, es preciso digamos, tomarse un tiempo para delimitar o tratar de esclarecer dos conceptos básicos, que son la reimpresión y la edición. Generalmente son conceptos que suelen confundirse. Se habla de edición cuando sufre la publicación sufre modificaciones respecto a, digamos, a la edición precedente. Y eso sí amerita una nueva gestión del ISBN. Ahora, en el caso de las reimpresiones básicamente son una extensión de un tiraje preexistente. Quiere decir que esa reimpresión no va a tener cambios en cuanto a contenido, formato, ni el título de la publicación, porque lo que hace es, digamos, por cuestiones de agotarse el stock impreso en un momento, lo que vas a hacer es imprimir más de lo mismo. En este caso, al ser el mismo producto, mantiene el ISBN otorgado a la edición correspondiente. Pero eso sí, en los créditos correspondientes de la publicación tendría que hacer la distinción que se trata de una reimpresión de una edición precedente. Por ejemplo, primera edición tal año y debajo primera reimpresión y el año correspondiente, ¿no? Para hacer una precisión en cuanto al material que se está haciendo. Ahora bien, en lo que respecta a libros en formatos diferentes, en el caso de las publicaciones impresas, existe la posibilidad de que una misma publicación, muy al margen de que sea los contenidos los mismos, el título el mismo, pues pueda llegar a editarse en una presentación rústica, tapa dura, braille, etc. En este caso, cada una de las presentaciones distintas amerita la asignación de un nuevo número de ISBN. En el caso de los digitales, caso similar, cada formato distinto de un mismo producto, llámese formato PDF, Kindle, EPUB y otras variantes que puedan haber, muy al margen de que el producto sea el mismo, pues la variante del formato hace de que debe gestionar otro ISBN, porque los datos vinculantes al registro y a los metadatos asociados al registro ya son otros, no son los mismos. Así que esa variabilidad hace que amerite una nueva asignación del ISBN. A las publicaciones en hojas sueltas. Acá existen dos vertientes que tenemos que tener en cuenta. Si la publicación de hojas sueltas posee un fin limitado en el tiempo, se le podría asignar un ISBN porque tiene un espacio de tiempo, una temporalidad limitante. Generalmente esto se da en el caso de publicaciones más asociadas al tema legal de derecho, normas legales, legislaciones de diferentes áreas del conocimiento, donde hacen básicamente tener el producto, lanzarlo y durante un periodo, pongamos 2021, lo que hacen es actualizar la publicación hasta que tenga un cierre. Una vez que tenga un cierre, esa publicación ya no tiene más agregados ni modificaciones y por el tema de la temporalidad se le puede atribuir el ISBN. Pero casos distintos fuera, si es que las hojas sueltas se actualizan constantemente, sin existir
digamos, un límite de cierre en las actualizaciones. Si fuera el caso, estaríamos hablando de una publicación de un recurso continuo, una publicación seriada, y ya no entraría a la calificación para la obtención del ISBN, sino lo que haría es obtener otro estándar, que es el ISSN, que en adelante lo vamos a detallar, ¿no? Ahora bien, las obras en varios volúmenes, más conocidas como las colecciones. Las colecciones como tal, pues, nacen y se originan en el sentido de que son partes integrantes de un todo. Pero la idea principal de una colección es desde el momento de la concepción de la publicación como tal, como colección, pues ya se tiene determinada la cantidad de volúmenes o partes que va a integrar la colección. Un ejemplo muy, muy común y más práctico es una publicación de historia del Perú, qué sé yo, Compendio Histórico del Perú, donde la colección va a ser el compendio, pero el volumen 1 o el tomo 1, por ejemplo, podría ser época pre-Inca, volumen 2, época Inca, y así sucesivamente. Quiere decir que tiene un orden cronológico en cuanto a las salidas del material, y si fuera ese el caso, por el tema de que tiene dependencia de uno y otro en el orden y la cronología, pues estaríamos hablando de una colección. Y en el caso de colecciones, si mi colección estuviera constituida por 5 volúmenes, pues tendría, la necesidad de gestionar un ISBN por cada volumen en particular, es decir, 5, y uno adicional por la colección propiamente, porque lo más probable es que esa publicación se venda en conjunto. Así que tiene que tener un ISBN que integre todos los volúmenes de la colección, ¿no? Ahora, en este campo también muchas veces existe la duda con el tema de las series. A diferencia de las colecciones, las series son abiertas, no tienen un cierre predeterminado. Quiere decir que yo creo un nombre que va a identificar mi serie, que sea literatura del siglo XX, y en las cuales va a calzar una infinidad de publicaciones abiertas que van a participar o que van a conformar parte de mi serie. Y si se tratase de serie, por el mismo hecho de que no tiene una predeterminación, de cierre temporal, sino que se va a expandir en el tiempo, pues en ese caso correspondería solamente el tratamiento individual. Quiere decir que solamente saca el ISBN individual por cada título o por cada número de la serie correspondiente, ¿no? Obras editadas en colaboración o coediciones. Estas obras generalmente se dan entre instituciones o universidades, como es el caso, donde una publicación es coeditada por 2 o 3 instituciones o 2 o 3 universidades. En este caso, cualquiera de las universidades encargadas de la edición podría gestionar el ISBN. Pero la recomendación de la agencia siempre es que haga el trámite aquel editor encargado de la distribución de la publicación. Pero también pueden gestionar individualmente cada editor siempre y cuando individualmente lo van a distribuir, ¿no? Ahora, la ubicación del ISBN, ¿dónde generalmente va ubicado el ISBN? En este caso vamos a hacer una distinción entre publicaciones impresas y publicaciones electrónicas. En el caso de las publicaciones impresas, generalmente va en el reverso de la portada, en lo que comúnmente se llama hoja de créditos. Si, no desarrollo una hoja de créditos, como suele ocurrir en publicaciones en el ámbito infantil, que no tiene una hoja de créditos propiamente, pues puede ir en el pie de la portada o también en la parte inferior de la cubierta trasera de la publicación, ¿ya? O en la sobrecubierta trasera o en cualquier otra funda protectora o envoltura de la publicación. Pero preferentemente o generalmente va en la hoja de créditos. En el caso de las publicaciones electrónicas. En el caso de las publicaciones electrónicas, generalmente va en el primer pantallazo de la obra que se pueda tener, ¿no?
Generalmente ese es el lugar adecuado donde tendría que ir el ISBN. ¿Ya? Ahora, la forma como citar las diferentes versiones o formatos del ISBN atribuibles. Pues ahí vemos que se cita el número correspondiente y entre paréntesis podríamos especificar el tipo de o la característica de la publicación. Por ejemplo, si es tapa dura, tapa rústica, o en el caso de publicación electrónica, si es en formato PDF, PAP, qué sé yo. ¿Ya? El código de barra generalmente va en la cubierta posterior de la publicación, como ven en el ejemplo, generalmente en el extremo inferior derecho de la publicación pegado al hombro, ¿no? Ahora, ¿cómo gestionar el ISBN? El ISBN es un código que ha sido creado para el sector editorial, básicamente, ¿ya? Así que, en ese sentido, a quien le corresponde gestionar o tramitar el ISBN es al editor de la publicación. Entendiendo por editor aquella persona jurídica o natural encargada de la revisión, corrección, distribución y comercialización de la producción, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer el registro? Pues es a través del portal institucional de la página web de la Biblioteca Nacional. Hay una base de datos en línea. Llenar el formulario correspondiente. Enviar vía correo electrónico ciertas partes del libro que vienen a ser la cubierta, portada, hoja de créditos, el índice de la publicación y a su vez adjuntar el pago correspondiente porque este es un servicio que tiene un costo de 37 soles. El costo de 37 soles incluye la asignación tanto del ISBN como el código de barras. Pues bien, ahora vamos a desarrollar el otro punto respecto al ISSN. ¿Qué es el ISSN? A ver, el ISSN es un número internacional normalizado de publicaciones seriadas. Es un indicador para recursos continuos. Ahora se usa el término recursos continuos para determinar con mayor exactitud el campo de acción de este estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos continuos son publicaciones que aparecen a lo largo del tiempo sin una conclusión determinada. No tiene un cierre, puede tener una periodicidad. Generalmente son dos bloques, digamos, dos secciones que se puede tener en cuenta para comprender mucho mejor el tema de recursos continuos, las publicaciones seriadas y los recursos integrables continuados. Las publicaciones seriadas, pues generalmente son publicaciones por entregas o fascículos sucesivos que por lo general tienen una numeración y no tienen una conclusión predeterminada. ¿Ya? Acá podemos citar como ejemplo las revistas, los magazines, los directorios, los informes anuales, periódicos, las series monográficas. Acá voy a hacer un paréntesis en el tema de series monográficas. ¿Por qué? Porque una publicación monográfica, si pertenece a una serie monográfica, puede gestionar tanto el ISBN como el ISSN. El ISBN, ¿por qué? Porque es una monografía y el ISSN por la razón de que pertenece a una serie, pero es una serie monográfica. Pero sí podría calificar para la obtención tanto del ISBN como el ISSN. Es un caso particular, ¿ya? Los recursos integrables continuados son recursos que en el trayecto son aumentados o modificados por actualizaciones. No permanecen separados, sino que se integran en un conjunto propio. ¿Ya? Ejemplo de esto podemos ver las hojas sueltas, aquellos materiales que permanentemente son actualizados. En el ejemplo anterior, en el ISBN, les hice mención de que si esas hojas sueltas, digamos, forman parte de un todo y ese todo tiene un cierre, un periodo de cierre, podría ser atribuido el ISBN. Pero para el ISBN tendría que tener una actualización permanente. O en su defecto, retirar partes de que ya no son necesarias
y actualizar por las, digamos, por las normatividades vigentes, ¿no? Esas serían las características que se podría resaltar en este de acá. Ahora bien, las ventajas. Pues lo común de estos estándares es que sean únicos en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, tiene la característica de que es imposible de que pueda repetirse, y esto a su vez facilita un mejor control bibliográfico de del material, ¿no? Puede ser compatible con otros sistemas de identificación y enlace como el DOI. Permite a los investigadores citar, digamos, las publicaciones seriadas con precisión en el caso de los artículos indexados y todos esos detalles, ¿no? Facilita las operaciones de identificación, adquisición, préstamo en las bibliotecas y centros de documentación. A su vez, facilita su venta e incrementa la visibilidad de la publicación o recurso continuo, ¿no? ¿Cuál es la estructura del ISBN? Pues el ISBN está compuesto de 8 cifras, divididos en 2 grandes grupos de 4 o cifras separados por guiones. A diferencia del ISBN, el ISBN no tiene un prefijo de país o un prefijo que identifique al editor, ¿ya? Su estructura no es tan desarrollada como el ISBN, pero pueden darse 2 casos. Generalmente son numéricos, pero existe la posibilidad de que también el último dígito pueda ser una letra, que es X. ¿Ya? La variabilidad del último dígito es que puede ser del 0 al 9 o en su defecto la letra X, ¿no? Ahora, acá también de la misma forma como, digamos, enfoqué el tema del ISBN para hacerlo más práctico y más didáctico, tal vez, formulé algunas preguntas con las respuestas al lado para que quede más clara cuál es la situación en lo que respecta al ISBN. Bien, digamos, ¿puedo cambiar el título y mantener el ISBN? No lo puedes hacer, porque ya, digamos, el diligenciar la referencia del producto al cambiar un título ya es otro. Por lo tanto, si por cuestiones, digamos, de índole académica o propiamente de determinación editorial, pues decidiesen cambiar el título de una revista, pues tendrían que gestionar otro ISBN, porque no podrían emplear o usar el mismo número ISSN otorgado al título precedente, ¿no? Ahora bien, ¿para cada número publicado debo tramitar un ISBN? No, porque el ISBN se otorga al título de la revista, no a los números consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de hacer el registro del primer volumen o el primer título de la publicación seriada, en este caso de una revista académica, el número se le atribuye al título. Y ese número es repetible en los números sucesivos de la revista. Quiere decir que en el tiempo va a permanecer ese número sin modificaciones, sin cambios, hasta que, pues, no sé, deje de salir la publicación, ¿no? Pero si esa misma publicación cambiara de soporte o de formato, tendría que gestionar ISSN distinto, porque el ISSN también va asociado al tipo de formato. Puede ser un mismo título de una revista de antropología, por ejemplo. En una primera etapa sale la versión impresa con su ISSN, pero en determinado momento deciden ya paralelamente, o no necesariamente paralelamente, sino convertir esa publicación impresa a un digital. Esa publicación digital tendría que gestionar otro ISSN distinto. Ahora, si la publicación se encuentra en otro idioma, ¿puedo usar el mismo ISBN? No, tampoco. Si cambias el idioma de la publicación, pues gestionarás el ISBN en el idioma que actualmente se pueda publicar, ¿no? Si la publicación se produce en varios formatos, bueno, esto más o menos ya les expliqué. Cada tipo de variante de formato tendrías que gestionar otro ISBN.
la ubicación del ISSN, en qué partes de la publicación va ubicado. Pues en el caso de las publicaciones impresas, en el ángulo superior derecho de la portada, o en su defecto, en la página donde figura la información editorial, llámese datos del editor, periodicidad, fecha de impresión, etc. En el caso de las publicaciones digitales, va en la página de inicio o en el menú principal, siempre y cuando se trate de una publicación en línea. Pero si se tratara de una publicación digital, pero con soporte, pues va en cualquier parte visible que esté a simple vista del CD o DVD, caja o estuche del material, ¿no? Pues bien, en el caso del ISSN, es un servicio que recién se ha implementado en la Biblioteca Nacional. Es así que la apertura del servicio recién se ha dado el 24 de agosto de este año, después de varios años de gestiones y trámites realizados por la Biblioteca Nacional. Finalmente se llegó digamos, a adquirir la representatividad del ISSN, porque a diferencia de otros trámites que puedas hacer ante otras instituciones, pues tanto el ISBN como el ISSN tienen una única representatividad a nivel de país. Quiere decir que tanto una agencia ISSN como la agencia ISSN es digamos, una representación única que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Ya? Este servicio tiene un costo. El costo es actualmente de 80 soles, pero digamos, este costo te da la posibilidad de que se te va a atribuir dos números de ISBN, tanto para la versión impresa como para la versión digital. Ese es el kit que están otorgando actualmente. ¿Ya? ¿Cómo realizar este trámite? Pues es sencillo. Efectúas un pago, que ya les mencioné que es de 80 soles. Llenas un formulario, esto a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Envías un correo electrónico al correo que pueden apreciar ahí, adjuntando la cubierta, hoja de créditos, índice de la publicación y el recibo correspondiente por el pago, ¿no? Ahora bien, esto pues se somete a una revisión por el equipo de trabajo asignado a esta labor. Y a través de ese análisis, pues se les atribuye el número del ISSN correspondiente. Existen varias formas de pago, al igual que el ISBN. La información en este caso es la misma, a través de la cuenta corriente, a través de caja de la Biblioteca Nacional o a través de la cuenta transacción interbancaria a través del código CCI. El punto 4, en lo que se realiza el pago en Internet, eso solamente por el momento está vigente o validado para el trámite del ISSN, más no para el ISBN. Bueno, eso tal vez en modo de resumen, pues, indicarles que tanto el ISBN como el ISSN tiene, digamos, una variedad muy rica de metadatos asociados a sus registros. Por lo mismo, nosotros siempre apelamos, en este caso a ustedes, a los editores, en que para solicitar ambos registros ustedes tienen que llenar un formulario, ¿ya? El formulario que ustedes llenen o completen tienen información precisa sobre ciertos metadatos asociados a las publicaciones. Digamos, la solicitud nuestra es que sean lo más precisos, exactos, nos brinden la información correcta, porque a través de esos metadatos, ambas áreas, pues, llegan a realizar análisis de tipo estadístico, de realidad, de cómo evoluciona el mercado tanto monográfico como publicaciones seriadas, a fin de obtener datos estadísticos más confiables. Pero eso en gran parte es, digamos, gracias a ingresar y completar información de la forma más correcta y sincera posible, ¿no? Bueno,
Espero realmente, creo que me pasé un poco del tiempo, he tratado de correr con algunas cosas, pero espero haber sido lo más didáctico posible y se pueda haber entendido lo que les quería comunicar. Y nada, estoy dispuesto a cualquier tipo de consulta o duda que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino, por la charla didáctica, por cierto. Y bueno, acá hay varias preguntas y para hacerlo breve. Yo creo que algunas ya las has respondido, de todas maneras las menciono, porque preguntan, por ejemplo, si un libro tiene una nueva edición con correcciones, ¿también cambia el ISBN? Y en el caso dice, otra pregunta, cuando se tiene 4 editores, ¿cómo se realizan los trámites en cuanto al registro? Me parece que ya lo respondiste, pero si en todo caso, ¿podrías brevemente aclarar eso? Lo puedo volver a retomar, no hay ningún problema. Sí, cada variante, como les dije, cada edición obedece ya a cambios sustanciales de diferentes tipos. Puede ser de contenido, aumentar contenido, digamos, retirar cierta parte de los contenidos que están desactualizados, tal vez. En el caso de información estadística, pues la información es variable, cambia con los tiempos. Así que si actualizas información ya es edición nueva. E inclusive, si un mismo libro, en el caso de una monografía, pues, digamos, por cuestiones de edición editorial, por marketing, qué sé yo, opta por cambiar el título de la publicación, muy al margen de que sea el contenido igual o casi igual. El hecho de que ya cambies el título propiamente y es una variante, porque ya no lo vas a diligenciar de la misma forma, las referencias son distintas, por lo tanto tendrías que gestionar otro ISBN distinto, ¿no? Ahora, no sé si me puedes repetir la segunda pregunta. No, la segunda decía, cuando se tiene 4 editores, ¿cómo se realizan los trámites en cuanto al registro? Ah, ok. En el caso de las coediciones, como les manifesté, en realidad cualquiera de los 4 coeditores podría gestionar el ISBN. La recomendación nuestra siempre es que, digamos, se diligencie que el trámite lo haga la editorial o el editor encargado de la distribución. Pero a su vez también, cualquiera de los, si digamos, va a tener distribución en paralelo por las 4 instituciones, cada una de ellas podría gestionar el ISBN correspondiente. De esa forma, en la hoja de créditos, cada quien pone el ISBN que le corresponde, pero en la cubierta posterior, en lo que corresponde al código de barra propiamente, va a poner el código de barra y el ISBN que le corresponde al editor o al distribuidor de ese producto. Quiere decir, en la hoja de créditos puedo citar hasta 2 ISBNs, pero en la cubierta posterior donde va el código de barra, voy a poner el código de barra y el ISBN correspondiente del distribuidor de ese producto. De uno de ellos. Ok, gracias. A ver, una pregunta. Dice, ¿el código ISBN solo tiene identificación en Perú o también es internacional? Yo creo que eso es en cuanto al reconocimiento de la publicación. O sea, si es válido internacionalmente o solamente en el Perú. Ok, qué bueno que me hicieron esa pregunta. Sí, a ver. Un tanto para comentarles, el ISBN obedece a una administración de 2 tipos, una que es a nivel internacional. La administración internacional la tiene la Agencia Internacional del ISBN con sede en Inglaterra, pero a su vez por un tema igual, por un tema de convenio, porque este tema se maneja por convenio y por contrato, la Biblioteca Nacional adquiere la representatividad de la agencia en Perú. En tal sentido, el número asignado por la agencia internacional o por la agencia peruana del ISBN es válido para todo el mercado internacionalmente. Pero tener en cuenta que el ISBN se otorga en el lugar donde se ha editado el libro. Ya, eso sí, siempre y cuando tener en cuenta. Se otorga en el lugar donde se ha editado la publicación. Ok. Ahora preguntan si deseo sacar un boletín, por ejemplo, en formato electrónico ahora, pero más adelante también que esté en formato físico. Entonces, ¿debo sacar 2 códigos ISSN distintos?
¿Sí? Sí, ya, hubo una interferencia. ¿Me escuchan? Ah, sí. Sí, ok, sí. Sí, me Repito repites la pregunta. la. Sí, por favor. Si deseo sacar un boletín, por ejemplo, en formato electrónico ahora, pero más adelante también que esté en formato físico, entonces debo sacar dos códigos ISSN distintos. Sí, así es. El tema del cambio de formato es una variante y debería gestionar. Ahora, puede darse el caso de que existan coexistencia en formato físico e impreso, o sea, que la misma publicación sea publicada en dos formatos. Cada uno de ellos debe tener un ISSN distinto. Ok, otra pregunta. Si deseo sacar un boletín que tendrá varios números, me imagino dentro de un año, ¿necesariamente debo sacar ambos códigos, un ISSN y un ICBN? Me dijiste boletín, ¿no? Sí, un boletín que tendrá varios números. Claro, los boletines son considerados publicaciones periódicas, por lo tanto, no aplica el ISBN, sino el ISSN. En Okay. este caso, solamente tendría que gestionar el ISSN. Preguntan también, ¿para el pago del ISSN se necesita tener RUC? No, 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 en realidad no. Perfecto. Ahora, preguntan también, ¿el registro de propiedad en Indecopi es obligatorio? ¿Precede a sacar el ISBN? No, no, el registro de Indecopi, de protección de derechos de autor, no es obligatorio. Es más, preciso ahora, debido a la pregunta, el ISBN y el ISSN tampoco tiene carácter obligatorio aquí en el Perú. No es obligatorio, es una opción que tiene digamos, el sector editorial para gestionar el número. De que es recomendable, lo es recomendable, porque las publicaciones digamos, que son más formales, y que van a interactuar en un mercado mucho más formal de distribución y comercialización, requiere el ISSN. Nosotros como biblioteca no le obligamos a sacar el ISSN, pero el mismo sistema te obliga a que gestiones el ISSN. Por ejemplo, en el caso de las publicaciones, un libro para que entre a una librería tipo Libun, Crisol, les piden que tenga el ISSN, porque el sistema se lo pide. Porque es a través de ese número que diligencia las compras, las ventas, el almacenamiento. Y en el caso del ISSN, pues es, digamos, es para los investigadores es muy valioso, porque les permite referenciar, indexar sus artículos y todos los temas, ¿no? O sea, en el tema académico es necesario y recomendable, pero no es obligatorio. Ok, y acá las dos últimas preguntas. ¿Un blog literario o periodístico puede tener ISBN y un canal de YouTube también podría tener ISBN? El ISBN no, porque el enfoque del ISBN es monográfico. Así que los blogs son actualizaciones permanentes, por lo tanto, no. El canal tampoco. Lo que sí, sometiendo a una evaluación, el blog probablemente pueda tener ISSN, pero eso previa evaluación. Ok, excelente. Bueno, en nombre de la especialidad de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradecemos al licenciado Gino Crospoma por su charla en la que ha destacado las características más saltantes del ISBN y del ISSN, así como su importancia para la industria editorial. Los invitamos a participar en las siguientes charlas del programa Intercambio de Talentos, las cuales serán anunciadas oportunamente a través de las plataformas de Internet y redes sociales de la Especialidad de Ciencias de la Información y de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Muchas gracias a todos y que les vaya bien.